Lo que yo les decía, que sacamos primera fila, sí. Espero que en sus casas también saquen primera fila, porque vamos a presenciar un recital, no sé, con Martín. Martín Jauregui, es el encargado, el maestro de ceremonias. Ahí está. Vamos a decirlo. Gracias. Como es. No voy a tocar yo. Ay, qué El que toca es José Pablo Feynman, quiero aplaudir. Gracias. Digo yo, a quien conocemos en una faceta de escritor y filósofo, sí. Y hoy podemos decir... Guionista de cine. Periodista también, escrito infinidad de artículos. Columnas. Contratapas escribo. Contratapas muchas. Y hoy quiero que nos cuentes de Gershwin, la música, los 19 años y la filosofía. De este libro nuevo que sacaste, ensayo. Acabo de sacar Gershwin, ensayo sobre su obra y su tiempo. Gershwin es un músico con el que yo me formé, digamos, como escuchante de música y como mediocre pianista. El piano en mi vida fue un fracaso. Lo que pasa es que quería hacer demasiadas cosas y la primera vez que tomé un profesor de piano serio me dijo, no podés tocar el piano seriamente si querés además estudiar filosofía, escribir libros, todas las cosas que yo quería hacer a los 19 años. Sin que embargo, uno tiene derecho a querer hacer todo. Sin embargo, te metiste hasta con el piano. Hasta arquero quise ser. Ahí lo tenemos al arquero. Qué gran sentido del humor. ¿Y cómo aparece Gershwin? ¿Cuándo aparece? Bueno, Gershwin aparece porque mi viejo, que era muy, muy afectuoso y muy inteligente, me lleva un día al Colón y tocaban la Rhapsody in Blue, que no es eso que está sonando ahí, pero bueno, dejémoslo. Tocaban la Rhapsody in Blue y el concierto en Fa mayor para piano y orquesta de Gershwin. Y yo salí loco. Y también una tarde llego de una clase de inglés, creo, a mi casa y estaba el combinado, yo qué sé, esa cosa de los años fines 50, el pasadisco. 60, el pasadisco. Y estaban pasando el concierto en Fa. Ajá. Y había unas trompetas muy hermosas, empieza el segundo movimiento y de pronto entra el piano así. Yo di un salto hasta el techo. ¿Qué es eso? A la entrada del piano. ¿Qué apareció? Claro. Ya apareció. Y después, bueno, la Rhapsody in Blue siempre. ¿Cómo? Eso no es lo que vine a tocar. No, está bien. En realidad no voy a tocar bien nada, pero eso no, que no vine a tocar. Y en el libro hablas este ensayo sobre la vida de él, de Gershwin. La vida de Gershwin, y, sí. Y la época, porque es situarlo a Gershwin, no es que esté en cualquier lado. Él es hijo de los Roaring Twenties, es hijo de la era del jazz. Claro. En 1924 compone la Rhapsody in Blue. En 1925 el concierto para piano, en 1928 un americano en París, y mientras tanto hace los musicals en Broadway, donde compone montones de las canciones que a veces cantamos y no sabemos que son de Gershwin. ¿Gershwin es un músico popular? ¿Cómo? ¿Es un músico popular, Gershwin? Gershwin es un músico popular y es un músico clásico también. Al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo. Hizo música clásica y música popular, pero hizo música popular para escuchar. Por ejemplo, si nosotros tomamos El hombre que amo, que es la canción que más te gusta, por lo menos para tocar. Es la más grande canción de amor del siglo XX. La melodía no te dice nada. Por ejemplo, pero si vos le pones, claro, un colchón de clima, entonces podés hacer. Esa es una gran canción por el modo en que está compuesta. No, tiene una línea melódica, pero genial, pero quizá no tan genial, porque fíjate que después de todo es esta. Claro.
Pero si vos le haces acá, simplemente. Y eso te permite apropiártela, que es lo interesante. Y ahí se hace bien popular, y se puede silbar, se puede representar. Sí. Bueno, acá hay una mala competencia, me están haciendo, porque es la música de Manhattan, la película, claro, de Woody Allen. Donde se te juntan dos pasiones, que es Gershwin y el cine. Y el cine, y Woody Allen también. Sí. Woody Allen, como todo hombre talentoso, es un fanático de Gershwin. La única excepción soy yo en ese sentido. No, por favor. Pero Woody pone mucho de Gershwin. José, Pablo... No me vas a despedir ahora porque tengo algo más que tocar. A ver, ¿por qué no nos vamos? Aparte, es una vergüenza. ¿Cómo me llaman por 10 minutos? Ustedes están pirados, muchachos. Escucharon, ¿no? 10 minutos. 10 minutos, sí. Bueno, pero por lo menos llévanos la música. Bueno, pero yo te quiero enseñar algo. Dale. Y a los oyentes, que vean, que realmente a los oyentes, a los telespectadores queridos, que vean cómo se arma. Te voy a dar un ejemplo más profundo de lo que es la mano izquierda en la música y en el piano. Dale. El concierto para piano de Gershwin empieza así. Aquí está el piano, dice. Y ahora hace así. Ahora veamos, ¿qué sería esto sin la mano izquierda? Fíjate. Un pajarito. Un pajarito, en cambio si vos le pones. Y acá pones. De Gershwin, y el leitmotiv del concierto en fa es más maravilloso. Ah. Y acá viene en otra parte que no lo voy a tocar. Que es la continuación del segundo tema. Gracias, José. Y bueno, ya está. Muchísimas gracias, José. Un aplauso enorme. José Palomé, escritor, filósofo, columnista y pianista también. Bueno, y que compren el Gershwin. Compren el Gershwin, por favor, que por está favor. Allí. Vale la pena. Bien, la Rhapsody. Escúchame. No hay competencia posible. Vamos al corte con la competencia. No, gracias, si me ponen José. La Rhapsody in Blue, la toco yo. Dale, a ver. Vamos al corte con la Rhapsody in Blue de José. Ahí voy con los chicos. Este momento musical. Mira esto. Vamos a Mavi y a Loico. Con esto terminamos, ¿eh?